Queridos amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Los saludamos a través de la pantalla de Teis Sports, el equipo carburando que está en la República Oriental del Uruguay, aquí en la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano, para esta sexta fecha del Campeonato Sudamericano de Superturismo previo a la clasificación. Leo Regueira, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes para todos. Sexta fecha del campeonato. Después de Uruguay se vendrá ya la etapa argentina, en un campeonato que tiene a dos punteros, Cardoso y el colo Juan Ángel Rosso, empatado en 248 puntos. Y el tercero, que es Rafael Reis, hoy ha sido el más rápido en los entrenamientos y es el gran candidato a quedarse con la pole position. Sobre Pernía y Rossi, dos de los protagonistas, yo les propongo hacer la primera pausa y enseguida ya clasifica el TCR sudamericano desde Mercedes, en la República Oriental del Uruguay. Estamos de Mercedes, ciudad fundada en 1788 en el Uruguay, aquí en la margen izquierda del Río Negro, una hermosa ciudad, que nos ha recibido como siempre con su calidez habitual. En la sexta fecha del Campeonato Sudamericano del TCR se habilita la pista. Ahí está el local, Juan Manuel Casella, que va rumbo a la pista. Está detenido el auto de Matías Rossi, que va a ir a buscar una buena clasificación. Teniendo en cuenta, Leo, que como cambió motor, rompió en la carrera anterior, va a tener que largar último en la primera carrera. En la primera carrera, por lo tanto, veremos a un Rossi especulando en la Q2 para tratar de ir en búsqueda del décimo puesto, para tratar de, con la grilla invertida, capitalizarlo en la carrera 2 del día de mañana. Pero en esta Q1 podremos seguramente ver el potencial, el real potencial que tiene Matías Rossi, que se mostró muy sólido en la última práctica antes de la clasificación. Empatados en el campeonato están el brasileño Cardoso con el Peugeot del equipo PMO Racing y el Colo Rosso con el equipo Paladini Racing, equipo que ha incorporado, tiene el debut de un piloto uruguayo con mucha experiencia en el superturismo, corre en el turismo nacional, Diego Nocetti, que va con el auto que utilizó en la carrera anterior, en la del Pinal, de Carlos Silva, y en la anterior la había utilizado Diego Gutiérrez. Sí, es la novedad para esta fecha, el debutante, piloto local. Decía Reis, está a 13 puntos de los dos líderes de Cardoso y, perdón, a 33 puntos de los líderes. Por lo tanto, es una fecha muy importante para un Reis que estuvo bastante irregular en las últimas fechas, pero que a la hora de clasificar siempre ha sido uno de los pilotos más destacados, el piloto con más pole position, tiene 7 en su haber, y ha logrado el mejor tiempo en la clasificación de la fecha de Interlagos en el TCR South America. Bueno, muy bien, está 13 grados la temperatura. Había posibilidad de lluvia ayer, hoy se disipó, pero ahora mirá cómo está el cielo, Leo, muy negro. Sí, no creo que llegue, pero cada vez más amenazante el cielo negro. Creemos que vamos a tener una clasificación con piso seco en su totalidad. Recordemos Q1 y Q2, los 12 mejores de la Q1 avanzarán a la definición de esta clasificación que tendrá a la pole position para alargar en el orden que clasifique en la primera de las dos carreras del día de mañana. Y la segunda carrera invertirán los 10 primeros de la clasificación en la grilla de partida. Circuito más corto que va a transitar el TCR, ¿no? No llega a 3 kilómetros, 2.970 la extensión. Sí, un circuito que si bien es corto, es muy entretenido, muy lindo de manejar. Con un piso nuevo, ¿no? Que tiene poco uso, pocas carreras. Sí, 2 años prácticamente, y muy parejito, muy liso, algo que los pilotos destacan. Un curvón muy veloz, la curva 1, ahí está la entrada a la recta principal, que se llega a 215 kilómetros por hora al final de ella en quinta velocidad. Se baja a cuarta para zambullirse en este hermoso curvón que primero es en bajada, pero después empieza a trepar y en la salida es una salida ciega, también en trepada. Se llega a poner la quinta para ir al frenaje de la curva 2. Una curva un poco más amplia de lo que sería el ingreso al mixto del 9 del Autódromo de Buenos Aires, para tener una referencia. Bueno, creo que Thiago Vivas, cual que va a salir a la pista, cuando viene Leo Pernía, que está reapareciendo, Fabio Casagrande por detrás, el Patito Gianantoni, otro que reaparece, y el oriental, Diego Nocetti, que está debutando en la categoría. Hoy en Uruguay es la noche de la nostalgia. Exacto. Algo que se celebra, algo característico de aquí de Uruguay. Hablando de nostalgia, me acuerdo cuando vinimos aquí en 2014 y 2015, corrió el TC2000 series. En aquel momento se llamaba TC2000 porque estaba el Super.
Y también acá corrió el Turismo Pista en su momento, en este circuito. Y el Colo Rosso es uno de los pilotos que lo conoce, ¿no? Este escenario, por el momento, el mejor tiempo, el del Colito Rosso, recién arranca todo esto. Se ubica ahora Casella en el mejor lugar, tercero está Enrique Maglione. Veremos hasta dónde llega Matías Rossi, que por lo que yo pude observar desde la calle de boxes, no le vi sacar el brillo, no le vi poner la goma con brillo en los entrenamientos. Por lo tanto, su tiempo, su tercer mejor tiempo del último entrenamiento, es muy valioso, ¿no? Ojo teniendo en cuenta que los rivales sí han usado neumático nuevo. Rota los neumáticos. Ojo con Norberto Fontana, que anduvo muy bien ayer. Fue cuarto, en algún momento estuvo segundo. Bien hoy también por la mañana. Y es para tenerlo en cuenta porque me dijo, me gusta mucho el circuito, le gustó. El circuito se siente cómodo con este Honda. Sí, el automovilismo es carrera de autos, ¿no? Y el talento no se va de un día para el otro. Por eso, Norberto Fontana, desde que llegó a la escuadra Martino, ha mostrado su verdadero potencial y ha sido el mejor Honda en el último entrenamiento previo a la clasificación. Y la gente no se olvida de que corrió 4 grandes premios en Fórmula 1, porque sigue siendo ídolo para muchos Fontana, Sí, acá no paraba de sacarse fotos. Desde eso, que llegamos, que sí. Toda la gente pidiéndole fotos. Es una gran figura que tiene el TCR South America. Bueno, y acá está Juan Macasella, el piloto local con experiencia en este trazado. Por ahora está en el segundo lugar, por detrás de el incansable Leonel Pernía, que a lo que se sube anda. Sin duda hoy uno de los pilotos top que tiene el automovilismo argentino y es una de las figuras del TCR sudamericano, el tricampeón del TC2000. Pernía primero, segundo Casella, Peugeot, Honda y Toyota. Diego Nocetti juega de local, es uruguayo, está tercero. Fascinado con el TCR, Diego Nocetti, le encantó el auto. Manejarlo, primero verlo y después manejarlo en este circuito. Minuto 19.1 es el tiempo de Pernía de referencia hasta el momento. Minuto 18.4 ha sido el mejor tiempo del Rafa Reis en la práctica 2. Bueno, está bien Suzuki, ¿no? Que llegó hoy por la mañana, corrió el fin de semana pasado en el callejero de Belo Horizonte, en el Estocar, tiene mucha actividad Suzuki, se baja uno de tracción trasera, sube tracción delantera, ha hecho de todo. El simpático piloto del equipo que manejan los Fineschi, el PMO Racing, cuando ahí está precisamente Leonel Pernía, que está siendo el más rápido hasta ahora. Sí, veremos si va a boxes o si está preparando la apertura de vuelta. Rossi calzando algunos neumáticos. Este es el momento importante para Rossi. Estos 13 minutos, 14 casi, que quedan de Q1. Porque es donde él se va a medir. Después ya, si avanza, que uno espera que avance a la Q2, ya tratará de ir a buscar aquel décimo puesto o cercano a eso que le permita, con la grilla invertida, poder largar adelante en la carrera 2. De los punteros del campeonato, Leo Cardoso es el más pesado, ¿no? 40 kilos, el Colo tiene 30, Casella tiene 30, 20 Suzuki, 10 Rossi en los que llevan lastre para esta carrera. O sea que Pernía no tiene, Fontana no tiene, Casella no tiene. Reis tampoco. Casella tiene 30, Reis no tiene. Por eso, lo que vimos en los entrenamientos tiene que ver un poco con el lastre, ¿no? Este circuito lo siente mucho, los autos en este circuito al lastre, porque tiene subidas y bajadas, y además todas curvas de segunda, salvo la curva 1 y la última curva, después toda la parte de adentro es en segunda velocidad. Bueno, la curva donde se ingresa a la recta principal está muy buena, porque la tenés que hacer muy concentrado, porque si le pifiás, pasás a ser un cartel de publicidad contra el muro, ¿no? Como fue el caso de Rodrigo Baptista en el último entrenamiento, por eso lo vemos a Baptista en el puesto 16, seguramente todavía en el sector de boxes, porque el equipo trabajaba contra el reloj tratando de armar la parte delantera del auto. ¿Fue fuerte el golpe? Fue fuerte, pero no sin grandes consecuencias para el auto. No, ninguna consecuencia física para el piloto, que eso es lo importante, pero para el auto más que nada toda la parte de plastiquería, canalizadores y algo del radiador. Pero fue hace no mucho tiempo atrás, por eso todavía está trabajando el equipo para tratar de ponerlo en pista. Tremenda con esa imagen, cómo está el cielo negro, ¿no? Parece que fuera de noche. Ahí está Enrique Maglione, el relámpago de Montevideo, que está en una nueva presentación. Maglione está séptimo, buen trabajo hasta aquí en esta clasificación que recién ha comenzado, la quali 1. Esta imagen, Leo, mirá. Negro. Sí. Es que lo miramos por la ventana de la cabina y cada vez está más cerca esa masa negra. Creemos, y la gente de la zona dice que no va a perdonar, ¿no? El clima, por lo menos en el tiempo de clasificación. Veremos si lo tenemos todo con piso seco, si no tendremos emoción en la segunda parte. Bueno, llega nuestro amigo Flavio Bonavena, que fue a visitar sus hectáreas que tiene por acá cerca y por eso recién llega. Flavio, a contar cabezas, fue a contar cabezas. Es un gran anfitrión también aquí en Mercedes. Uf.
donde sea. Nosotros cruzamos el charco y ya estamos en manos de Flavio. Es que muy linda esta ciudad de Mercedes, ¿eh? Ahí toda la costanera, muy la bonito. Rambla, la parte de la plaza, está muy, muy linda, la ciudad muy tranquila. Y cerquita del límite con Gualeguaychú, en la República Argentina. Nos queda más cerca este circuito que muchos de los que transitamos a lo largo del año. Totalmente, sí, y muy cómodo también. Bueno, Pernía vuelve a bajar su tiempo, minuto 18.9 para él. Era de minuto 19.1, el registro anterior todavía están a, bueno, 6 décimas. 5 décimas de lo que fue el mejor tiempo de Rafa Reis, que lo vemos en pantalla en este momento, todavía sin tiempos de importancia, más allá que está en el 11º lugar, todavía casi 2 segundos y medio de la punta. Bueno, Pernía manda, y algo que me quedó, Leo, el respeto de la gente en la aduana, ¿eh? Cuando ven el auto de carburando pintado, te saludan, sacan fotos, o sea, respetando la historia. Sí, y como decimos siempre, ¿no? El público uruguayo es muy fierrero, consume mucho el automovilismo argentino, por eso... Bueno, no nos hacen sentir tan cómodos acá. Baja el tiempo, Rafa Reis. Qué tiempazo se mandó el Rafa con este auto de los más nuevos que tiene la categoría. Su primera vuelta rápida, ¿eh? Estaba 2 segundos y medio enseguida y casi con facilidad se mete Rafael Reis ahí adelante. Minuto 18.6, veremos si lo pueden bajar en esta Q1. Entendemos que va a tener resto, ¿no? Porque la verdad se va a ver en la Q2. Bueno, ahí estaba la armada del equipo Martino, la escuadra Martino, que tenía Maglione y a Casagrande, dos protagonistas de la Copa Trophy, presto a clasificar. Por ahora Rafael Reis manda, segundo Osman, tercero Pernía, cuarto Casela y quinto ya está Norberto Fontana. Y esperamos a Rossi, que está último, hasta el momento 16º, a 10 segundos y medio. Veremos si está esperando hasta último momento para ver qué hace. Sí, está obligado a meterse dentro de los 12 que avanzarán a la Q2, no estuvieron fuertes, no estuvieron sólidos los Toyota del Paladini Racing. Rosso está 10º y Gianantoni está 7º. Por ahora avanzan. Los que estarían quedando afuera de la Q2 son Casagrande, Reichel Baptista, que atención, salió a la pista, y Matías Rossi, que no ha marcado tiempo de importancia todavía. Bueno, salió Rodrigo Baptista a la pista. Atento porque siempre anda rápido, ¿eh? Batista tiene pole en esta temporada. El Honda de la escuadra Martino ya está girando en este escenario uruguayo. Mejora Norberto Fontana. Queda a medio segundo su tiempo en este último giro. Minuto 19.124 para él. Cuando se mete Matías Rossi, ¿eh? En su primera vuelta rápida. Segundo Matías Rossi a 246 milésimas de Reis. Tiempo Rossi, ¿eh? Con un Toyota que se ha recuperado. Ya venía bien desde la carrera de San Pablo. Primero se topó con Piquet y en la última se le rompió el motor, cuando era protagonista de las dos carreras. Sí, mucha mala suerte. Aparte, prendido en el lote del World Tour, ¿no? Eso era lo destacable también de Matías Rossi en la última fecha, que nos dejó como enorme y grata impresión el segundo puesto de un sudamericano en el Mundial, que fue Pedro Cardoso, que no solo ganó el sudamericano, sino que se subió al podio del Mundial. No ganó porque estaba conservando la punta del campeonato, porque yo creo que hubiera aguantado adelante. Sí, podría haber defendido un poco más. Sí. Hubiese sido difícil o hubiese comprometido el resultado, que era su prioridad en ese momento. Totalmente. Bueno, el Rafa Reis con el Cupra, compañero de equipo de este señor, de Guillermo Reichel, está logrando el mejor tiempo. Segundo Rossi con Toyota. Tercero Khalid Osman con el Cupra. Cuarto el Peugeot de Pernía. Y quinto el Honda. Sigue siendo el mejor de los Honda. Es Norberto Fontana cuando hoy está Matías Rossi con el Toyota rojo. Bueno, quedan 7, casi 8 minutos de esta Q1. Veremos si todavía Rossi se guardó un tirito para ver, para por lo menos para testearse el mismo, para testear su auto. Si va a volver a boxe y poner una goma con brillo, o si ya con eso se conforma como para saber dónde realmente está parado. Por el momento, los que están quedando eliminados de la clasificación son Enrique Maglione, Thiago Vivacqua, Fabio Casagrande y Guillerme Reichel. En la cornisa está el Colo Rosso, aunque con cierta diferencia respecto de Maglione, de 4 décimas. Bueno, el Colo que no, por lo menos en este corte no se ha mostrado rápido, ¿eh? Sí, su rival, Pedro Cardoso, que está en la quinta ubicación. Sí, los Paladini Racing, estaba diciendo, tanto Gianantoni como Rosso han padecido una ida de trompa. No le falta carga aerodinámica en el tren delantero. Eso es lo que sufrieron en el primer entrenamiento. Veremos si pudieron acomodar algo para esta clasificación, ¿no? Porque sí, el auto de Rossi, el otro Toyota, se ha mostrado bastante más competitivo. Y si bien en el curvón rápido este que estamos viendo ahora
no había prácticamente diferencia, o al menos una décima de diferencia. En el total de la vuelta entre Rossi y el Colo Rosso había casi 7 décimas de diferencia. 6:39 para el final. Sigue adelante Rafael Reis con el Cupra número 77 de color negro. Segundo Matías Rossi, tercero Osman, cuarto Pernía, quinto Cardoso, sexto Fontana. El mejor de Uruguay es Juan Manuel Casella, que está ubicado séptimo, por delante de su coterráneo Diego Nocetti. Mejora Batista, Leo, está noveno. Está noveno Batista, lo que esperábamos ver. El auto por lo menos se lo ve en estas vueltas que tiene después de haber sido reparado. Dentro de lo competitivo, 7:20 la diferencia respecto de Reis. Ojo que si emboca la vuelta Maglione lo deja fuera el Colo, ¿eh? Claro, por eso digo, está en la cornisa el Colo Rosso. Y estamos hablando del puntero del campeonato. Lo vemos más sólido en esta fecha a Cardoso, que está quinto, el otro puntero del campeonato. Cardoso y Rosso comparten la punta del campeonato. Cardoso está quinto y décimo segundo está el Colo Rosso. Bueno, ahí está la tarde oscura sobre Mercedes en la República Oriental del Uruguay, cuando ahí trabajan en el auto de Diego Batista, el auto número 3 de la escuadra Martino. Ojo, porque mejoró Casagrande, lo desplazó a Maglione en el 13º puesto. Ahora avanza Vivacqua, se cae Maglione, pero la diferencia entre Rosso y Casagrande es de 159 milésimas nada más. Bueno, no está sobrado el Colo Rosso. Bueno, debe estar atento igual el equipo Paladini ahí. Suzuki. Uy, se metió el Rafa. Segundo Suzuki con el Peugeot. Tercero Pernía. Mejoró Leo. Cuarto quedó Rossi ahora. Han cambiado gomas. Rossi va a salir, creo, pero igual está, ya está dentro. O sea que tiene que estar tranquilo, ¿no? Bueno, es muy bueno lo de Suzuki, ¿eh? Porque tiene un auto con lastre y sin embargo se metió por delante de su compañero de equipo. Leonel Pernía. Suzuki tiene 20 kilos de lastre. Pernía está sin kilos. No corrió la última fecha Leonel Pernía. Y en esta Q1, por lo menos, lo interesante de Suzuki, que está mucho más sólido de lo que se vio en el entrenamiento o de lo que mostró en el entrenamiento. Pero también vale destacar de que Suzuki ayer se perdió el shakedown. Por lo tanto, en un circuito que no conoce, se tomó cada vuelta que pasa. Es una vuelta más que cuenta de experiencia y de descubrir secretos de este circuito. Bueno, pero le agarró la mano rápido, ¿no? A 4:22 para el final, Rey, Suzuki, Pernía por ahora. Cuando atención, se metió Osman. Comienzan a aparecer los tiempos, cambian neumático. Y ahí está Galid Osman con el otro Cupra 1-2 ahora para el equipo W2 Pro GP. Bueno, ahí están los dos Cupra adelante. Parece que son los autos a batir este fin de semana. Si se le alinean los planetas a Osman, ¿no? Porque últimamente viene teniendo... Sí. Y a Reis también. Y a Reis también. Macán. Sí, a Reis también, ¿no? No han aprovechado bien del todo las últimas fechas. Por lo tanto, han dejado escapar puntos importantes en la etapa justamente brasileña donde han sido locales. Y en esta categoría la localía importa y mucho, ¿no? Estamos ya cerrando la etapa de Uruguay. Después se vendrá las 4 fechas de Argentina con San Juan Villicum. Después vendrá Buenos Aires, Terma de Riondo y se cerrará en Rosario el campeonato. Ahí estaba el patito Fabián Gianantoni, está 11 por ahora adentro, al igual que su compañero de equipo, el Colo Rosso y el uruguayo Nocetti, los tres del Paladini Racing, cambian neumático en el auto de Norberto Fontana. Está séptimo, el gigante de Arrecife. A 680 milésimas de Osman. Sigo mirando de reojo a Rosso. Qué batacazo sería que se queda fuera de la Q2, ¿no? Lo veo difícil, pero Casagrande le dio un avisito al Colo Rosso. Fíjate que un décimo y décimo segundo están Rosso y Gianantoni. No es casualidad. Y no es que están especulando en absoluto. Están tirando todo. Y les está costando este circuito a los dos. Como pasó en Velocità, ¿recordás? Que tanto Rosso y como Gianantoni no estuvieron cómodos en todo el fin de semana. Bueno, así, muy similar está siendo este fin de semana aquí en Mercedes. Bueno, ojo que puede estar empezando a llover, ¿no? Está empezando a caer algunas gotas cuando se va afuera. Allí, creo que era el auto de Casagrande. Algunas gotitas comienzan a caer. Bueno. Ahí va Norberto Fontana, 2:27 para que termine este primer corte clasificatorio. Cuando viene el Colo, Juan Ángel Rosso, el representante de Villa Carlos Paz. Y el cielo va a ponerle dramatismo a la definición de esta clasificación. Veremos si son apenas algunas gotitas. Acá lo vemos, mirá, la ventana de nuestra cabina empieza a tener algunas gotas. Veremos si es solo un aviso o si realmente empieza a haber algún tipo de precipitación que para el final de la clasificación para la Q2. Mirá, limpias parabrisas encendidos en el auto de Gianantoni, que entra por la ventana la Q2. Veremos qué nos depara esta
esta definición de clasificación. Bueno, viene Casagrande, limpia parabrisas encendido, sí, Quiere decir que está lloviendo con intensidad en alguna parte del circuito. La mayoría se manda al sector de boxes. 1.37 para el final. Tanto, che, qué rápido que cayó el chaparrón. Bueno, cambia todo porque se empapó el asfalto en una parte del circuito. Y esta es la condición más difícil para los pilotos, ¿no? Cuando hay un sector que está seco y otro que está mojado. Veíamos en la parte de atrás del circuito que estaba brilloso el piso. Sí, se fue afuera uno de los Honda y me parece que ahí agarró un poquitito de humedad y es donde todos empezaron a prender el limpia parabrisa. Evidentemente se ha mojado bastante la pista. Bueno, no en este sector, ¿no? Ahí los boxes donde... Ahora mirá, aumenta la intensidad, ¿eh? ¡Ay, oh, qué lindo! O sea que el segundo corte va con agua, amigo. Veremos si empiezan a aparecer las gomas con dibujo. A ver qué pasó acá. Vemos la reiteración. Mirá, ¿ves? Bueno, acá un poco el resumen de lo que ha sido esta Q1. Todavía falta. No. Ah, no. Está habilitada la pista, pero sí. No les va a dar... No, estos son los highlights porque queda ya... Este es el resumen de la... Está más claro, ¿eh? Sí, fíjate que estaba más clarito ahí. Aparte ya está... No alcanza. No va a salir nadie, ya está todo, quedaron fuera. Reiterame, hasta el Colo Rosso siguen en carrera y son 12. Exactamente, eliminados Casagrande, Vivacqua, Maglioni y Reyes. Los que pasan a la Q2, Osman, que se quedó con lo más rápido de la Q1. Reis, Suzuki, Pernia y Rossi, que quedó a 407 milésimas. Cardoso, Norberto Fontana, Casella, Nocetti, Baptista, Gianantuoni y el Colo Rosso cuando se siente con fuerza la lluvia. Ahora sí, se largó con todo, con lluvia será el segundo corte clasificatorio, que es el definitivo. Se queda con los polvosillos de la sexta fecha del campeonato del TCR South America desde la República Oriental del Uruguay. Pausa y volvemos. Estamos nuevamente con ustedes desde la ciudad de Mercedes. 400 años de Villa Soriano es el nombre del gran premio para esta sexta fecha del campeonato del TCR South America. Un diluvio ahora, rápidamente copioso. Creo que esto va a ser un chaparrón muy fuerte y no va a tener continuidad, me parece. Pero bueno, como viene la mano, pareciera que quiere despejar. Ya no está tan oscuro el cielo, pero suficiente como para regar la pista, Leo. Sí, cambió todo, cambió absolutamente todo. Ahora habrá una cuestión de improvisación, de adaptación, de ver cómo caen parados los autos que están con una puesta a punto para piso seco, más duro. Y la condición de la pista requiere una suspensión un poco más blanda, pero deberán... Ponele una ficha a Norberto Fontana. Sí, totalmente. Ahora habrá que ver cuál de los autos sufre menos esta condición de pista y qué piloto se adapta más rápidamente. Cuando vemos un poco el resumen de lo que ha sido esta primera parte de la clasificación, que lo tuvo a Galit Osman y a los Cupra con piso seco como los mejores autos. Bueno, era un telón lo que había atrás, ¿no? Como estaba oscuro el cielo. Sinceramente no estaba anunciado o había cambiado el pronóstico. Ayer sí, decía que iba a llover, después no. Y finalmente apareció la lluvia para complicarlos a la hora de realizar la clasificación definitiva. Recordamos que entre los 10 primeros habrá inversión de grilla para la segunda carrera de mañana. La primera se larga tal cual clasificaron. La batalla de los vaquianos contra el pronóstico real. El pronóstico decía a las 15, 16 se va a largar a llover. Los vaquianos dijeron, no, como amaneció hoy, ¿qué va a llover? Quédense tranquilos que vamos a tener una tarde limpia. Y acá estamos, con agua. Bueno, mañana está anunciado buen tiempo y pleno sol, así que seguramente la historia será otra para correr. Recordamos entonces Galit Osman con el Cupra, es el más rápido de los Cupra que están adelante, los dos, Osman y Reis. De los argentinos está Suzuki ahí metido, el brasileño. Los argentinos Pernia y Rossi han sido los mejores de la primera parte de una clasificación que solo importaba quedar entre los 12, ¿no? Para después... ir a pelear por la pole position. Este es el oriental Casella, este es el brasileño Vivacqua. Ahí están los dos. La escuadra Martino para Casella, en tanto que el auto de Vivacqua es el Cobra Racing Team. Bueno, vimos todo lo que teníamos que ver de Rossi o se guardó algo para mañana. ¿Por qué me remarco Rossi? Porque
todo lo que tenía para mostrar lo iba a mostrar en la Q1, porque en la Q2 va a ir a buscar el décimo puesto, o por ahí, al menos esa fue la estrategia que pensaron hasta antes de arrancar la clasificación. Pero no la va a tener tan fácil, porque especular con 12 autos encerrados en un segundo es muy difícil. Meterse en ese décimo puesto, no te podés caer al undécimo puesto, porque si no, te condena a largar desde ese lugar. Así que será una ajustada clasificación atrás y también adelante. Creo que será más fácil acertar un pleno en la ruleta que meterlo ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, puede pasar. Y a eso sumarle la condición de la pista. Claro. Mira, bueno, Suzuki ahí anduvo por afuera cuando ya que comenzaba a mojarse la pista. Bueno, sigue lloviendo, ¿eh? No se ha detenido la lluvia. Lo vemos desde esta ventana, que desde esta cabina de transmisión. Y sigue lloviendo, te diría, con mucha intensidad, Leo. Sí, y ese sonido a chapa y lluvia, y esta hora es para el una siesta. El olor a lluvia. Y el olor a lluvia. El olor a lluvia. En el medio del campo es para una siesta. Sí, sí, vendría ideal. Bueno, ahí estamos, observando todo lo que pasó en el primer corte clasificatorio. Ya se viene el segundo. Mañana le recordamos que estamos con las dos carreras, desde Uruguay, a través de la pantalla de Teis Sport, desde las 9:30 de la mañana. Estaremos con la carrera número 1 y luego estaremos con la competencia número 2. Ya he pasado el mediodía en la República Argentina. Este es el momento en que alguno de la familia se anima y dice: yo amaso para las tortas fritas. Y ya empiezan a calentar la grasa de chancho. ¿No? Sí. Claro, con el grasa de pilla. Claro, para freír las tortas fritas. Y en 20 minutos tenés torta frita con mate. Iba a contar una anécdota, pero después me van a gastar. De chiquito. Contala. No, que había una olla ahora en el campo, 25 de mayo, en la Quinta de mis tíos, y una olla estaban ahí. Y yo dije, uy, van a hacer puré. Hicieron puré y me mandé una cucharada. No. Y era grasa de pilla. ¿Sabés cómo me quedaron los dientes? Tuve un mes lavándome los dientes. Era no, chico. Era pastoso de la lengua. Era chico, otro... era chico. Tendría 6 años, 7, ya angurriendo. Oh, Dios. Así que bueno. Bueno, mirá las luces. Las luces de los autos en los boxes. Qué panorama, ¿eh? Bueno, está retrasado. Pista húmeda. Ahí dice 3:31. 3:31 es el informe. Es la hora, es la hora. Sí. 3:31:58 es la hora, PM. Ya pasada, ¿no? No, estamos bien. Estamos ahí un minutito, estamos bien. Deberían habilitar la pista, ¿no? Y hay que clasificar. Claro. Gomas con dibujo y a la pista. Totalmente. No sé qué estarán esperando para que esto se reanude. Mientras tanto, recordamos los que van a salir a pista, Leo, si te parece, una vez más. ¿Cómo no? Bueno, Rodrigo Baptista, Fabián Gianantoni, Rafael Suzuki, el colo Juan Ángel Rosso, Matías Rossi, Galid Osman, Pedro Cardoso, Leonel Pernía, Norberto Fontana, Juan Manuel Casella, Diego Nocetti y Rafael Reis, los 12 que irán a buscar la pole position de las dos carreras. Se viene un gran festival del automovilismo, ¿no? En octubre, sí. En los 200 kilómetros de Buenos Aires para el TC2000, el Stock Car brasileño, y estará corriendo en Buenos Aires su gran premio, el TCR Sudamérica, más la FIA competición y la demás. Yo creo que son como 6 categorías. Sí, ¿no? La Fórmula Nacional, todo. La Fórmula, si no entiendo mal, la Fórmula 4 también de Brasil. También, sí. Hay un big event. De todo, un gran espectacular evento. Va a estar. Imagino un autódromo de Buenos Aires lleno, como es habitual, para ver las mejores categorías de turismo de Sudamérica. El miércoles va a empezar la actividad. Claro. Va a haber, bueno, ruido a motores desde el miércoles con carreras, con clasificaciones, y el fin de semana sin parar, con mucha mucha emoción seguramente en el Autódromo de Buenos Aires. Sí, va a estar bárbaro y nosotros nos vamos preparando para ese gran evento. Mientras tanto decimos que el próximo fin de semana estará el TC2000 que corre en Concordia, y el TCR Sudamérica tiene una fecha antes que la de Buenos Aires, que será en el Vigicum, ¿verdad? Exactamente. Bueno, se habilitó la pista, Leo. Vos lo pedís, vos lo tenés. Ahí está. Y ya van a la pista. Comienza a correr el reloj. Son 10 minutos a todo nada, ¿eh? Mirá cómo está. No se ve nada, Leo, con luces. Bueno, Pernía no prendió las luces. Qué lindo. Avísenle que tiene que prender las luces. Qué lindo. ¿Cuánto hace que no ves una clasificación así? Espectacular, ¿eh? Mirá cómo está. Uy, está bravísimo. Así que el piso está muy bueno, Yo Leo. Creo que habilitaron la pista porque dijeron, si lo dejamos un tiempo más va a ser peor. Porque está cayendo con mucha intensidad. No. En un rato se inunda todo si sigue así. Tremendo lo que está lloviendo. Hasta el momento, en lo que va de la temporada, Casella fue el dueño de la pole position en la primera fecha en Interlagos, junto a Nacho Montenegro. La segunda clasificación en Cascabel la ganó Rodrigo Baptista.
La tercera la ganó Pedro Cardoso en Velochitá, en Interlagos, Rafael Reis. Y venimos de El Pinar, donde también Cardoso repitió pole position, el único piloto en la temporada en repetir el mejor tiempo de clasificación. Bueno, aquí está el Rafa Suzuki, atento con el Rafa que anduvo muy bien. Aquí viene Osman, que fue el mejor del grupo anterior. Aquí aparece el Colo Rosso, puntero del campeonato, junto a Pedro Cardoso. Por detrás su compañero de equipo, el Patito Gianantuoni. Estamos carburando, estamos desde Uruguay, desde la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, para esta sexta presentación del año del Campeonato Sudamericano de TCR. Bueno, los dos Cupra venían de la peor clasificación en mucho tiempo, y probablemente la peor clasificación del equipo. Octavo había sido Reis y noveno Osman, y venimos de un entrenamiento en la que nos mostraron que eran los autos a batir en seco. Pero pasaron cosas. Sí, ojo, bueno, insisto, atento con Casella, que pasa, marca el tiempo. Por ahora mantiene Batista segundo. Ya pasa el Toyota por la recta. Ahí está pasando el otro Toyota por la recta. Casella aguanta el uno. Afuera Casella. Afuera Caselita. Ahí está volviendo a la pista. Cuando lo pasa su compañero de equipo, Diego Batista. 7:44 para el final. Casella al 1. Batista al 2. Reis tercero. Cuarto Pernía, Nocetti, Cardoso y Fontana. Bueno, 24 segundos arriba de lo que fue el tiempo de la Q1. 24 segundos. El primer registro de Casella. Pero entendemos que se bajará, pero se complicó todo. Se fue afuera Cardoso. Atento que anduvo por el pasto puntero del campeonato. Viene complicado. Cómo pasó por el medio. El Patito Gianantuoni casi hace 2-1. Como pato en el agua. Claro, venía rápido cuando Rossi se le mueve peligrosamente la trompa al granadero. Ay, con maestría lo corrigió. Porque si va afuera, grana, ¿qué hicimos? Bueno, un show. Estamos viendo un show, ¿eh? Por el momento tratando a los pilotos de ver cómo se las ingenian cuando llueve cada vez con mayor intensidad aquí en Mercedes. El maestro Juan María, cuando le preguntaron, ¿cómo haces para andar tan rápido en la lluvia? Voy despacio. Despacito, dijo, claro. Bueno, cuando... Hay doblón, pensé que había agarrado por otro lado del circuito. Está todo complicado, no se ve nada. Llueve cada vez con más intensidad en Mercedes. Parece que se cae el cielo, Leo. Sí, sí. Y mirá cómo empiezan a aparecer los charcos, ¿eh? Y esto a pesar de que es un circuito liso, llano, con asfalto nuevo, cada vez hay más agua. Bueno, 6:32 para el final. Por ahora es para el local, para Juan Manuel Casella. La pole position en el TCR Sudamérica. Hay roja, bandera roja. Red flag. Alguno quedó clavado en la tierra o directamente porque no hay visibilidad. No sé, ahí está la roja. Bueno, un motivo para parar una clasificación con lluvia es el tema de la visibilidad. De la visibilidad, ¿no? Ah, hay granizo, Leo. Ah. Es por eso, Mira. Sí. Sí, sí. Se está escuchando. Hay granizo, mira, ahí lo vemos. Mira. Está granizando. Increíble, ¿no? Pasó una vez en Olavarría y otra vez en el Cabalén de Córdoba. Exacto. Con el TC2000 series. Mira, está cayendo granizo. Increíble, ¿no? No tiren. O sea que el papá de Diego Montero tenía razón, porque dijo que era frío. Exacto. Pero no... Esto es frío. Claro. Decí que trajimos la térmica. Menos mal que no cayó piedra sin llover, porque eso es peligroso. Después del granizo, se viene frío, ¿no? Debería haber frío después. ¿Viste y que no te lluvia. Dije que cierre la ventana porque estaba soplando frío acá adentro? Bueno, era el anticipo del granizo. Y Casella, por el momento, veremos cómo termina todo esto, ¿no? Porque Casella es el más rápido, Baptista el segundo. Y si empezamos a mirar desde abajo, Fontana y Rossi están afuera de la grilla invertida. Sí, bueno, déjame agradecerle a Marianito Colombo, a Peto, que está trabajando con las notas de los demás de The Boxes, que está atento a todo. Debe estar empapado, Peto, ninguno le arrimó un paraguas, ¿no? Ligó de todo, lluvia, granizo. Menos mal que es Peto y no Leticia de Atena, que siempre está impecable. Fíjate con esta lluvia cómo hubiera quedado, ¿no? Venimos de espectáculos demorados en el TCR. La clasificación, ¿te acordás de Interlagos? Una hora. Claro, una hora tardamos. Una hora hasta que acomodaron las gomas. Y en el Pinar también tuvimos con el tema del semáforo. Se pegaron, claro, ¿no? Y claro, el tema del semáforo. El semáforo en la alargada, pero claro, sí, tenés razón. Hemos remado un rato largo, ¿no? Sí, en bueno, dos. Saca los remos. Bueno, complicado. Una vez más. 6:32, a ver si paró el granizo, sí. A ver. Pero lo bueno de esto es que agrega dramatismo, ¿no?
porque cuando se reanude será una lotería. Eran piedritas chiquitas, sí, ¿no? A no asustarse. No es que iba a bollar los autos, pero en pista no se puede andar con granizo, Pista total y absolutamente resbaladiza. Cuando ahí están el esfuerzo de los mecánicos que se están empapando los boxes. Ahí está Casella que hizo una vuelta más o menos normal. Y sobre lo gris. Y sobre lo gris se quedó con el 1. Sobre lo gris. Pero cuando cerró, miren lo que pasaba. Claro, terminó la vuelta rápida. La vuelta rápida. Sobre lo gris y mirá. A la leca fue, ahí volvió. Pero está tan buena la banquina que te permite volver sin problemas. Un autódromo muy prolijo, Marcelo. Sí, con mucho sacrificio. Con acceso asfaltado. La gente de aquí, de Mercedes, trabaja notablemente y ha hecho el autódromo con mucho esfuerzo. Sí, y aparte muy buena organización, vienen los accesos, estamos realmente cómodos. Y la pista que hasta hace un tiempo atrás, como decíamos, 2 años hace que se reasfaltó, que se le puso una capa arriba de asfalto al circuito anterior, ya estaba prácticamente imposible de correrse porque estaban las piedritas de punta y las carreras que se corrían acá, cuando llegaban a la mitad de la carrera, los tiempos de vuelta se iban 10 segundos arriba. Te quedaba sin goma. Bueno, después se reasfaltó y quedó como está actualmente, como lo vemos, impecable. Mirá cómo venían, como caballo de desfile los dos. Toyota del Paladini Racing, primero Rosso y después Fabián Gianantoni. Red flag, Marcelo. Sí, señor, bandera roja. Yo recuerdo una carrera de superturismo con el piso anterior, que, por ejemplo, Echegorri había largado último y yendo a 2 por hora para cuidar la goma, llegó cuarto, creo. Y la guardia lo mismo, llegó segundo, la ganó Daniel Ferra. Pero yendo a nada, o sea, todos los cambios arriba para no gastar la goma. ¿Te acordás que eso todas las gomas? Pasaba en Oberá. Recuerdo una carrera de Top Race de que tenía la goma blanda incluso. Y el Pato Silva, largando último y corriendo a 2 por hora, iba muy despacio. Bueno, vamos al Peto. Te bajaste hace segundos nada más. En la previa habías dicho, va a llover. Parecía que no, pero terminó lloviendo. No, la verdad que sí, yo había pensado que llovía a las 4, un poquito más tarde, pero bueno, se largó el agua un poco antes. Y nada, en la clasificación hicimos todo lo posible para poder pasar a la quali 2. Y la verdad que en el sector 3 estamos perdiendo mucho y no entendemos por qué es. Porque el 1 es una décima más lento que lo más rápido. Y en el 2 tampoco hay tanta diferencia. Tenemos 3, pero lo perdemos todo. Tenemos 3 décimas, en el 3 perdemos todo. Y no me rota el auto en la curva 6 o 7, como lo llamen, porque cambian las curvas. No me está rotando el auto y bueno, y ahí se pierde todo. Complica muchísimo, ¿no? Esta lluvia cambia todos los planes, obviamente, me imagino, para el resto del equipo. ¿Siguen todavía, en cuanto a la esperanza uruguaya, todavía están Nocetti y Casella? No, yo creo que Juanma y Nocetti van a andar bien. Pero bueno, el agua que está cayendo era de no esperar, porque es un diluvio lo que está pasando. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Ahora la bandera roja, nadie cerró una vuelta, por lo que tengo entendido. Y bueno, hay que ver qué pasa. Enrique Maglione. Muchas gracias. Ahí estaba, el relámpago de Montevideo, Enrique Maglione, que, mira vos, curiosamente quedaron afuera los 4 que van por la Copa Trophy. Sí. Casagrande, Maglione, Reichel y me está faltando uno. Casagrande terminó cerquita y Vivacqua también quedó afuera. Y Vivacqua. Que no es Trophy. No es de los trophies. Pero bueno, están complicados en el equipo de Nono Figueredo, están... Por un solo auto ahora. Antes sí, estaba pero... Norberto Fontana ahí. Les está costando ser competitivo, incluso Norberto Fontana se fue del equipo por una cuestión de performance. Y la encontró, y vaya si la encontró Norberto, que se ha adaptado rápidamente al equipo de Escuadra Martino, de Sebastián Martino. Estamos esperando que se reanude, ya no hay granizo, pero la lluvia persiste y la pista está complicadísima, pero yo creo que ya estaría en condiciones de poder ya no llueve con la intensidad hace un ratito, sigue lloviendo, pero ya no es un diluvio, ¿no? Lo que nos podría augurar que en un par de minutos va a habilitarse la pista y van a estar nuevamente en carrera. Por ahora, Casella manda, Batista segundo, Reis tercero, Pernía cuarto, Nocetti quinto, Gianantoni sexto. De los del campeonato están juntitos, el color Rosso, que está en la posición número 7. Octavo está Pedro Cardoso, el brasileño. Este es un resumen de lo que pasó hasta aquí, el primer corte clasificatorio. Y en el segundo,
Fueron apenas 4 minutos y fracción. Todavía no se habilita la pista. No, todavía no. Es 6 minutos 33 segundos es lo que quedará cuando se rehabilite. O sea, habilitarán y saldrán todos raudamente porque, bueno, no es mucho el tiempo. No van a tener muchos intentos de vueltas. Tendrán a lo sumo 3 para tratar de buscar la pole position. Y veremos en qué momento... las autoridades entienden que están las condiciones dadas para que se reanude esta clasificación. Bueno, muy bien. Estamos esperando, aguardando por los protagonistas que habiliten la pista para el final. Vamos recordando, Leo, ¿querés recordar el campeonato? Dale. ¿Lo tenés a mano? Sí, 248 puntos para Cardoso y Rosso, empatados los dos. 215 puntos para Rafael Reis. Recordemos que se están repartiendo los primeros puntos del fin de semana en esta clasificación. Suzuki tiene 181, 161 para Juan Manuel Casella, 137 para Rossi, 127 para Rodrigo Baptista y 123 para Lionel Pernia. Recién ahí atrás aparece un Osman muy irregular en esta temporada con 121 unidades. Peto, te escuchamos. La lluvia cambia todos los planes, ¿no? Sí, ahora hay que ver bien qué pasa. Estamos todos los autos puestos a punto para seco. Ruedas de lluvia, pero nada, a girar y tratar de cerrar una vuelta lógica. Mucha agua en la pista, así que andar con cuidado por el asfalto. ¿Era para bandera roja? Y la verdad estaba feo. Vamos a ver ahora, sigue lloviendo, así que no sé si mejorará, no sé qué va a pasar. Gracias, la palabra de Juan Manuel Casella. Bien, Peto, la bandera roja fue por el granizo, totalmente. Es decir, con lluvia se puede, con granizo no. Y ahí estaba Casella, que hizo el tiempo y después se fue afuera. Lo pudo volver a meter y después ya con la roja fue a parar al sector de boxes. Entiendo que esto en minutos nomás va a reiniciarse. Sí, esperemos. Esperemos porque se nos viene el fútbol en la pantalla de TIC Sports. A partir de las 4 y veremos si podemos estar con esta definición de la clasificación del TCR, que sería interesante, ¿no? Porque las condiciones de pista están dadas para que veamos un lindo show en el final. Bueno, igual estamos permanentemente a través de carburando.com y nuestras redes sociales para mostrarle todo lo que entregue el TCR Sábado América en esta sexta fecha del campeonato, en esta ciudad, capital del departamento de Soriano. Un poquito más de 50.000 habitantes, tiene toda esta zona. Recordamos que esta ciudad está en el margen izquierdo del Río Negro. Venimos desde Gualeguaychú, cruzamos el puente internacional en Fray Bentos y ya ahí a poquitos kilómetros está, después de Fray Bentos, la ciudad de Mercedes. Fundada en 1788. Tiene la capilla Nuestra Señora de las Mercedes, que está allí en la plaza. Es el mayor productor de soja del Uruguay, esta zona de Soriano. Bueno, en el historial del TCR South America, Rafael Reis es el piloto que más veces logró la pole position, 7 tiene en su haber. La última fue en julio de este año, el 20 de julio de esta temporada, en Interlagos. Los dos que le siguen en ese historial son Rosso y Montenegro, los dos con 4. Diego Baptista, Casella y Cardoso tienen 3. Pesini, Zapag, Urrutia y Jorgito Barrio tienen 2. Y los que tienen una pole position son Guerrieri, Franetovich, Milla, Feldman, Lima y Colombo Russell. En total son 16 pilotos que ostentan una pole position en el TCR South America. Bueno, qué feo se le había puesto el auto ahí al Rafa Suzuki, que por suerte pudo volantear, corregir y seguir en la pista. Cuando ya comenzaba la llovina, Rossi encendía, limpia parabrisas, pero raudamente, rápidamente, en un flash, se vino la lluvia, copiosa lluvia, y hizo detener esta tanda clasificatoria. Escuchamos que cada vez llueve con más intensidad. Ahora agarró de nuevo. Sí. Había parado un poquito, mermado, y ahora es como que agarró mecha otra vez. Las autoridades salieron hace... El director de carrera salió hace un ratito a la pista para ver cómo están las condiciones, y no hay condiciones dadas para que se reanude la clasificación. Según el criterio de los comisarios deportivos, van a esperar que pare de llover y que un poco se drene el agua que hay en la pista, para que vuelvan a tomar contacto los autos con el asfalto. Una pena, porque no... No vamos a llegar. No sé, y todavía falta, quedan 10 minutos, veremos. Quedan un par de minutos, pero bueno, estuvo a nada el patito Gianantoni de impactar contra dos rivales ahí, pasó por el medio. Sí, hubiese hecho un strike, pero fíjate ahí las gotas, esas son gotas con globito.
Es decir, que va a seguir lloviendo. De acá se ve, se nota cuando es con globito, cuando no. Sí, sí. Ahí, a ver, vamos a mirar acá por la ventana. Acá no hay globito, Leo, así que... No, bueno, fíjate, acá tenemos, es verdad, están las piedras. Bueno, veremos qué va a pasar, ¿no? En cuanto a las victorias en el historial del TCR South America, el más ganador es también Rafael Reis, dueño de las estadísticas de la categoría. Tiene 6 victorias contra 5 de Montenegro y Suzuki. Con 4 triunfos están Oriola, el campeón de la primera temporada, Pepe Oriola, Pesini, Rosso y Baptista. Vos fíjate, Baptista, a pesar de que se alejó de la categoría por un periodo extenso, retornó y sigue siendo uno de los pilotos con mejores estadísticas a su favor. Jorgito Barrio y Gian Antonio tienen 3 triunfos. Después tienen 2 carreras ganadas, Urrutia, Feldman, Guerrieri, Schaber, Osman y Pedro Cardoso. Otro de los que tiene triunfos en el sudamericano es Tom Coronel, que ganó invitado en Curitiba, invitado de Baptista. Países Bajos. Bueno, y con un triunfo están Fluker, el peruano Fluker, Bebu Girolami, Franetovich, Carlos Javier Merlo, Zapag, Fabio Casagrande, Walter Hernández, La Pena, Núñez, Lucas Foresti y Lionel Pernía. Son 27 los pilotos ganadores del TCR South America. En la semana estuvimos con José Manuel Zapag. Tiene muchas ganas de volver a la categoría. Probablemente ojalá, la próxima temporada se reincorpore. Ojalá el piloto de Tigre que vuelva. Leíste la estadística, Rossi no ganó todavía. Todavía no ganó. No, piloto que le falta la victoria. Pernía sí ganó en Velocità en junio de esta temporada, mitad de junio de esta temporada. Fue su primera victoria. Y después, bueno, tuvo ausencia. En las últimas fechas, Leonel Pernía no estuvo presente. Y probablemente alguna que otra se vuelva a perder por su compromiso también con el Turismo Nacional en la Argentina. Y eso lo ha condicionado para prenderse en la lucha del campeonato. Distinto a lo de Rossi, que si está al margen de la pelea por el campeonato, más allá de haberse perdido la primera fecha, tiene más que ver con la irregularidad en los resultados y un poco la mala suerte. Aquel golpe de Piquet en Interlagos y la rotura del motor en la última del Pinar, bueno, fueron golpes muy duros para el equipo TTA y también para Matías Rossi en sus aspiraciones a pelear el campeonato en su primera temporada en la categoría, que, como dijiste, todavía no ha logrado un triunfo aquí. Bueno, ahí está el auto de seguridad, seguramente con alguna de las autoridades de la prueba verificando el circuito. Bernie Schaber, mira, tiene casi tantas victorias como Osman, por ejemplo. Sí. Bernie, una ausencia importante en esta temporada, porque ya se había afianzado en la categoría, fue protagonista, le peleó el campeonato, peleó el campeonato el año pasado a Nacho Montenegro. Y se merecía una temporada más, Bernie, ¿no? Fue el piloto en darle la primera victoria oficial a Toyota, porque si bien había ganado Jorgito Barrio, todavía en una etapa experimental del modelo Corolla, y Schaber, cuando se sumó a la categoría, le dio ya la primera victoria oficial, digo, porque ya era con una homologación de WSC, el modelo Corolla. Y esa es la que se toma como victoria oficial. Bueno, pareciera que ha mermado una vez más la lluvia. Drenar muy rápido no va a drenar, ¿no? Allí está el auto de seguridad, el Toyota Yaris GR recorriendo el circuito de Mercedes, los 3 kilómetros que tiene de extensión. Y sí, está bastante anegada la pista en algunos sectores, ¿no? Se han formado charcos importantes. El cielo sigue peligrosamente cubierto. Es como para mostrarse que todavía va a seguir lloviendo. En una tarde que venía bárbara, pero se complicó por la inclemencia del tiempo. Ya están los vehículos de rescate, está todo ubicado. Solamente falta dar la señalización del verde para completar los 6 minutos y medio que nos separan de la pole position para esta sexta fecha del campeonato del TCR South America. Ahí está, en el ingreso a la recta hay mucha agua, ahí está complicado. Bueno, en cuanto a las victorias de esta temporada en Interlagos, que fue carrera Endurance con pilotos invitados, ganó Reis con Lucas Foresti, que fue su invitado en aquella oportunidad. En Cascabel, Rodrigo Baptista ganó la primera carrera y la segunda Fabián Gianantoni. En Velocità, la primera de las dos competencias la ganó Leonel Pernía. Después vinieron una seguidilla de 3 triunfos de Rafa Suzuki, que fueron la segunda de Velocità y las 2 carreras de Interlagos. Y venimos de otros 2 triunfos en el Pinar para un mismo piloto, y en ese caso fue Pedro Cardoso. Es decir,
las últimas 5 carreras de la categoría la ganó un auto del PMO Racing. Con ese presente llega el TCR South America con un auto y un equipo dominante, que es el PMO Racing, con los Peugeot 308, con los Peugeot 308, pero también con los distintos pilotos del equipo. A ver qué le dice Martino a Peto. Si no tan fuerte, la verdad que sí. Pero bueno, hay que, como digo siempre, estar preparado para esta ocasión, tratar de sobrepasar este sobresalto que tuvimos de esta lluvia tan repentina. Y bueno, ahora vemos que está parando, que está disminuyendo, así que estamos pronto para enfrentar la segunda parte de la clasificación. Son muchos, ¿no?, los cambios en cuanto a puesta a punto para seco que para lluvia, digamos. Si tienen que hacer algunas modificaciones ahora, ¿cuánto tiempo les tomaría? No, o sea, primera parte, para explicarle a la gente, en este momento no lo podemos realizar debido a que estamos en clasificación y entramos en una zona que se llama Parque Cerrado, donde el auto no se puede tocar. Pero en el caso de un entrenamiento o otro tipo de competición, sí podríamos hacer. Y bueno, son muchas las opciones que hay para cambiar, con presiones, amortiguadores, diferentes combas, divergencia, altura del auto. Entonces, es un setup que se hace especialmente para la lluvia. Pero ahora están con puesta a punto para seco, solamente con las cubiertas de lluvia. Tal cual. Está todo el setup de seco, como veníamos funcionando hasta hace 20 minutos, con cubiertas para lluvia. Muchas gracias, Sebastián Martino, jefe de equipo de escuadra, Martino. Bueno, ahí estaba, con Marianito Colombo, en las notas desde el sector de boxes. Cuando está cerrada la tarde, me parece que no hay, no se avisora que den la bandera verde, eso quiero decir. Sí, bueno, nosotros vamos a tener que entregar esta transmisión. Sí, porque se viene el fútbol. Se viene el fútbol, pero la vamos a seguir por vamos, Play. Queda el fútbol en la pantalla de TIC Sports. Nosotros nos reencontramos y puedan conectarse a través de TIC mañana para poder seguir la última parte de la clasificación, que se va a reanudar seguramente en cualquier momento, pero tenemos la chance de poder seguirlo a través de la plataforma. Y además, toda la información, por supuesto, lo que sucede a través de carburante. Exactamente. Nos vamos. Queda el fútbol en la pantalla de TIC Sports. Nosotros nos reencontramos a través de TIC mañana a partir de las 9:30 de la mañana con el TCR, sexta fecha, desde Uruguay. Muy bien, continuamos desde el Polideportivo de la ciudad de Mercedes. Por ahora no hay anuncio de en cuánto tiempo se pone en marcha la Q2. Sí, había un equipo de trabajo dentro de la pista, capitaneado por el director de la prueba, por Gonzalo González, tratando de sacar un poco de agua de un sector allí dentro de la curva 4, si no le falla la memoria, tratando de despejar ese sector interno de la curva 4 que tenía un charquito sobre el sector interno, reitero. Quizás a partir de ahí quede habilitada la pista. Muy bien, muy bien. Estamos viendo imágenes para poder esperar un poquito a ver cómo se resuelve, y de lo contrario se van a venir los super escarabajos para poder estar saliendo a pista. Sí, seguimos por el momento. Bueno, tiene Juan Manuel Casella la pole position, ¿no? Hace 1-2, escuadra Martino, ¿no? Con Juan Manuel Casella, con el Honda Civic Type R, con 1:42.662. Y el segundo lugar es para Rodrigo Batista, también de la escuadra Martino, a 2:08. Después el tercero fue Rafael Reis con el Cupra del equipo W2 Pro GP, que colocó 1:48.601, ya a 5:09, prácticamente a 6 segundos del mejor tiempo de Juan Manuel Casella. Cuarto lugar para Lionel Pernía, y lo más significativo, diría yo, es el quinto lugar de Diego Nocetti, ¿no?, en su estreno en el TCR South America. Le toca primero, pasa a Q2, ya es un logro enorme de Diego, pero además de eso, bajo lluvia, consigue quedarse dentro de los 5 mejores, ¿no? Realmente lo de Diego es extraordinario, porque insisto, no conoce el auto y además le toca manejarlo en una condición de pista extrema, sí, claro. Extrema, ¿no? Sí, hay un tema que también hay que ver un poco cómo va a ser mañana, ¿no? A la mañana, el clima que se presenta y el frío, ¿no? Que también va a llevar otro juego diferente. Recordemos que va a estar alargando 9:20 de la mañana, ¿no? Sí, frío seguro, baja mucho la temperatura, ya está bajando acá la temperatura. Y al ritmo en carrera que tampoco tienen cuando se encuentran en un circuito nuevo el parámetro, ¿no? Claro, y después que no hay pronóstico de lluvia, sí podría llover hasta las 22, 23 horas de hoy, a amargar un poco la noche de la nostalgia, pero no, por lo menos acá en el departamento de Soriano el pronóstico climático es ese, pero sí va a bajar muchísimo la temperatura, y eso, digo, bueno, conspira contra la temperatura de la pista en sí misma, ¿no? Aquí el momento del acudón, donde empezaba a arreciar la lluvia, incluso algo de granizo en algún momento,
Juanma ya había obtenido el mejor tiempo en la Q2 y después va a buscar algo más. Por suerte allí sale de la leca. Tuvo mucha suerte que todavía no se habían llegado a encharcar el agua en el pasto, ¿no? En la vía de escape. Eso le permite volver a la pista. Aquí Gian Antuoni que zafa, ¿no? No sé, moviendo las manos derecha e izquierda. Con mucho arte detrás del volante logra zafar de una situación muy incómoda porque hasta podía haber golpeado a uno de sus compañeros de equipo, ¿no? No se salvó nadie, ¿eh? Todos con el auto de costado, algunos yéndose más afuera que otros, hasta que, por un tema de visibilidad, definitivamente la dirección de la prueba coloca bandera roja a la espera a ver de qué podía pasar en los siguientes minutos, ¿no? Ya llevamos varios minutos de espera por el momento. Ahora sí, se anuncia desde la dirección de la prueba que la Q2 se restablece a partir de las 16:11. Es decir que estamos a nada de que vuelvan a salir a pista las máquinas del TCR, los 12 que lograron pasar a la Q2, vuelvan a pista para realizar los 6 minutos 33 segundos que restan para definir quién es el poleman de esta Q2. Ya se va a venir el premio Cifer también para el que va a hacer la largada de Super Escarabajo. Qué bueno. Que bueno, vamos a tener premio Cifer que nos va a estar acompañando y presentando lo que va a ser la grilla de Super Escarabajo, que vamos a tener en minutos nada más, ¿no? Se vienen los Super Escarabajos para poder estar desarrollando lo que va a ser su competencia. 16:11, entonces esperamos a ver cómo se resuelve para poder estar largando esta segunda clasificación, que le restan 6 minutos para poner punto final a lo que es la actividad. Sí, allí lo que te decía, ¿no? En algunos sectores de la pista, trabajando. Y trabaja mucho en el tema de ver el ingreso, ¿no? No, y despejar unos laguitos que se habían hecho con escobillón en mano. Yo la hubiera largado, ¿qué quiere que le diga? Sí, tratando de sacar. Hay una decisión que es medio inexplicable de no largar. Sí, porque digo, los charcos no eran complicados, ¿no? Y yo digo, aparte hay que apurarse porque se viene otro bombazo de agua. Por lo menos en los alrededores está que arde la cosa con la lluvia. Pero bueno, quedan 6:30. Ahora, ¿qué puede pasar? Y bueno, parece medio contraproducente o medio ridículo lo que voy a decir, ¿no? Pero la pista va a estar en mejores condiciones que cuando Casella logró el 1:42.662, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque el bombazo de agua ya no está. Y la pista va a estar un poco mejor que lo que estaba en ese momento de la clasificación. Ahora, ¿podrán bajarle 3 segundos a Juan Manuel Casella? Bueno, hay que asumir riesgos, ¿no? Mirá los maragatos allí presentes con un lindo campamento. Mucha gente ahí. Siguiendo a Ceja, seguramente. Agustín, ¿no? Ceja, seguramente. ¿Eh? Eso que está en la botella ahí de plástico, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Eh? De Nacho. Ah, sí, sí, claro. Vinito. Vinito. Pues maneja el que no tomó, obviamente. No, es que en realidad creo que se quedan acá, porque son campamentos que viste que se duermen de noche ahí y todo, ¿no? Acá están los motorhomes, todo un entorno divino. Bien lindo. Mucho con los semis, así que bueno, la gente toma ahí y bueno, va quedando para poder estar desarrollando esta linda largada. La verdad que hemos tenido una mala racha con el tema del TCR. La verdad ha sido la pesadilla del TCR, le contamos a la gente a nivel de lo que nos ha pasado, porque bueno, el semáforo, hemos tenido problemas en el Pinar. Ahora tenemos problemas nuevamente acá con el clima. Veníamos bien para poder tener la clasificación y bueno, se espera ahora. Se empiezan a prender los motores, veamos. Ahí está Peto. Bien, estamos esperando que se reanude la Q2. 16:11 va a ser el momento donde los autos vuelven a salir en pista. La lluvia ya frenó, al menos aquí en la zona de boxes. Son algunas gotas las que caen del cielo y obviamente se está secando un poco la pista. Los vehículos ya están preparados, se escucha ya el silbato y en instantes nada más se reanuda la Q2. Los autos se ponen en marcha, así que los dejamos con los 6 minutos y monedas restantes que quedan de esta segunda clasificación. Perfecto, con Peto ahí en lo que es la zona de boxes, y bueno, ajustando los últimos detalles, ¿no? Como bien decía él, del tema de la clasificación, ¿no? Sí, los autos no se pudieron tocar, ¿eh? Está en régimen de parque cerrado, así como empezaron la clasificación, la Q2, tienen que terminarla, no pueden hacer nada, ni siquiera modificar la presión del neumático, que uno hay que encontrar un equilibrio ahí en la presión del neumático, ¿no? Si vos le sacás aire, que sería algo coherente para esa condición de pista que tenían con un auto hecho preparado para seco, el problema es que vos cuanto más aire le sacás a la goma, menos dibujo tenés, o sea, se cierra más el dibujo. Lo que hacen ahí, ¿no? Le van secando las botas, ¿no? Las botas, claro, para que no se resbale en el pedal. Te decía, si vos le sacás aire, el dibujo tiende a cerrarse, por lo tanto no drena tanto tanta agua el neumático, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio ahí entre sacarle un poquitito de aire, pero que no sea mucho para que no drene a alta velocidad, ¿no? Como lo manejan ellos los autos. Una cosa es el tránsito en la calle, otra cosa es a toda velocidad, ¿no? Muy bien.
Vamos en vivo por Canal 4 esperando que se reanude. Ahora no llueve. No, ahora el clima... Pero la pista sigue complicada. La pista va a estar mejor, eso sin duda. Y va a tener algunos lugares... Drena bien esta pista, ¿no? Drena bien y... Ahora el tema es si logran bajar esos 3 segundos que sacó Juanma, ¿no? El tiempo Casella, ahí sí lo tenemos, ¿no? 1.42.6. Sí. Es el tiempo empleado por Juan Manuel Casella hasta el momento, el uruguayo, colocándose... Y bueno, tenía una cierta candidatura fuera del... Sí, sí, sí. ¿No? Ver en seco, creo que venían con una estrategia como para poder hacer un buen remate. Sí, claro, claro. Iban a apostar al final de la Q2, a los últimos 2 minutos de la Q2, para ir a buscar la pole position. Mirá qué linda imagen, Soriano. De aquel lado, casi... De aquel lado el Mercedes no llueve. Esa es la realidad. Muy bien, ahora sí salen a pista. Por fin, Mario Rosa. Al fin. Fue larga la espera. Fue larga la espera, pero... Sí. Veremos qué pasa ahora, a ver si ahora sí pueden... En definitiva, retomar nuevamente la clasificación y qué dice los tiempos. A ver si se pone entretenido esto. Sí. En esta cuenta regresiva cuando nos quedan 6 minutos. Sí. Fontana abre pista, ¿no? Por lo tanto, debería, ya en el comienzo de estos 6 minutos 30 que quedan, buscar mejorar su tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, no tiene spray delante, ¿no? No tiene ningún auto delante. Detrás va Juan Manuel Casella. Seguramente le va a dar un aire a Fontana para no entrar en el spray, ¿no? Que larga el neumático al drenar el agua. Yo creo que los primeros tiempos que van a aparecer deberían ser buenos tanto de Fontana como de Juan Manuel Casella. Vamos a ver. Igual hay que poner el auto en condiciones, ¿no? Igual hay que lograr que la goma para lluvia, también parece un contrasentido lo que digo, pero hay que tratar de que levante un poquitito de temperatura para que mejore su grip. Y lo propio los frenos, ¿no? Hay que poner los frenos en temperatura también, como los frenos fríos. El auto no frena de igual manera, ¿no? Ahí está Fontana. Va buscando el argentino Fontana, compañero de la escuadra Martino de Juan Manuel Casella y también Enrique Maglione. Se incorporó a partir de la fecha en el Pinar. Histórico, ¿no? Sí, claro. Referente, ¿no? Nombre referente del automovilismo sudamericano. ¿Cómo lo es Norberto Fontana? Llegó a la Fórmula 1, además. Queremos saber qué hace ahora en lo que es la apertura de este giro. Ahora sí, va a ir a buscar la vuelta, seguro. A ver si intentan ahora, ¿no? Veremos. Hay que ver el curbón, ¿no? Es clave el curbón. El ingreso del curbón es clave para saber. Ahí está Fontana ahora con el tiempo, ¿no? Sí, claro. Es lo que te decía. Obvio, obvio. Bajó un puñado, ¿no? Sí. La pista está mucho mejor. Ya para empezar la visibilidad, ¿no? Sí. El limpia parabrisas ya no tiene que desagotar aquellos litros y litros de agua que caían, ¿no? Por lo tanto, el piloto tiene mejor visibilidad y la pista está mejor. A ver, en ese contexto que puede aportar Juan Manuel, ¿no? Casella, que por ahora está segundo con 1.40.542 contra el 1.37.8 de Norberto Fontana, ¿no? Pero yo te decía, van a buscar la vuelta rápida en el arranque de este complemento de la Q2. Muy bien, son estos 4 minutos que estamos viendo, que le restan ya para poner punto final a lo que va a ser esta clasificación. Diego Nocetti ahora está en el lugar 11 con 1.50.159. Ahí se le complicó un poco más la cola del avión. Sí. No traccionó igual. Esta vuelta me parece. A ver si lo puede. Puede salir mejor en el ingreso ahí en la zona alta. Ahí va a ir a buscar otra vuelta, ¿eh? Puede ser que a partir de ahora abra vuelta nuevamente Fontana. Más seguro, ¿no? Con lo que tiene de grip, y probablemente baje ese 1.37.8. Debería ser lo propio Casella. Cierra Fontana. 35. Bajan de apuñado. A ver, Casella ahora. 31. Se alineó un poquito mejor Juanma, ¿no? Ahora Batista, 1.31.0. Ahora Reis, 31.0 también. Ahora empezaron a andar. Claro, claro. La pista va secando. Es bueno el tiempo Fontana. Es muy bueno, sí, en 1.35, ¿no? Ahora Cardoso, ojo, ¿no? Uno de los dos líderes del campeonato. 30-0. Están quedando 2 minutos 40 para cerrar la clasificación. Por ahora, ahora Gian Antuoni. Sí, todos mejoraron en su segunda vuelta. Eso mirá está... donde quedó Casella, ¿no? En lugar 10. Está clavado que iba a pasar eso, ¿no? Nocetti lugar 9. Sí, Diego Nocetti 9, mejoró 1.31.4. Está muy a tono, Diego, ¿no? Con 1.31.4. Ahora apareció Pedro Cardoso, ¿no? Sí. Y buen rendimiento del brasilero. Y una vez más con el Peugeot coloca el mejor tiempo hasta el momento para lo que va a ser mañana 9:20 cuando largue la primera competencia del TCR Sudamérica. Ya asumiendo algún riesguito más, pero se puede mejorar esa pole de 1.35, de 1.30.0, ¿no? Pero, bueno, hay que asumir algún riesguito más ya.
Ahí va Diego Nocetti, el auto 61, por delante de Fabián Gianantuoni, allí Gary Dosman y luego Matías Rossi. Matías que va por el décimo lugar, ¿no? Para quedar en grilla de partida en la primera posición en la carrera 2. Por ahora ese privilegio lo tiene Juan Manuel Casella, ¿no? Que con grilla invertida estaría largando primero la segunda carrera de mañana, ¿no? La que va al mediodía, poco después del mediodía. Ahí mejora Juanma. Ahora coloca 1.36 contra el sexto. Sí. Por ahora el 1.30 de Cardoso. Y el 1.31, tanto de Reis como de Fontana, ¿no? Los brasileros, ¿eh? Brasil se pone arriba en este momento, pone 1-2 Brasil. Después está Argentina, ¿no? Con Fontana y con Gianantuoni. Veremos ahora qué pasa. Ahí está Rossi en el lugar 11, ¿no? En el lugar 10 está Suzuki. Rossi quiere ir por ese décimo lugar. Ah, ahí lo consigue Rossi, seguramente guiado desde boxes para hacer un tiempo que le permita estar décimo. Claro. Se mantiene Matías Rossi pensando en largar primero la segunda carrera. Claro, porque en la primera carrera de mañana penaliza 12 lugares, entonces no le sirve de nada hacer la pole, no tiene sentido hacer la pole. Es gastar el auto. Es gastar el auto para hacer una pole para largar 12 lugares después, no tiene sentido. Sí va por la grilla invertida, ¿no? Y para grilla invertida necesita colocarse décimo. Últimos 40 segundos. Bueno. Y se liquida. Puede haber en el momento... La eterna clasificación. Puede haber en el momento del banderazo una mejora en los tiempos. Porque la pista sigue evolucionando. Sí. Ahora sí. ¿Estás cómodo? Ahora sí. Veremos qué pasa los últimos 20 segundos. Si viene el final, esperamos la cuadriculada. Entonces, para que termine lo que es esta clasificación del TCR South America. Termina ahí. Una vueltita más. Sí, Juanma no pudo mejorar, ¿eh? 1.36. Puede ser que lo intente ahora, porque cuando cierre la siguiente vuelta ya cae la bandera a cuadro. O sea, tenés que ir ahora a la heroica, ¿no? Al todo nada. Al todo nada, es en esta. Es ahora nunca, ¿no? Después ya no le queda tiempo. Muy bien. Y ahora Pedro Cardoso, el brasilero, es quien se consolida con el Peugeot. Sí, allí Leonel Pernía, que no ha podido, ¿no? Está octavo. Décimo lugar, Diego Nocetti. Ahora lo desplazó a Matías Rossi. Gianantuoni tuvo una pasada fuera de pista, evidentemente, con todo el barro delante del Toyota. Ya se va a boxe, pero no tiene sentido intentar algo más. Mírame lo Diego ahí, ¿eh? Sí. Pensando en mañana, ¿qué le parece? Sí. La estrategia. ¿Cómo la ve? Sí. ¿Qué hay que ver? Sí, alguna bolsita. ¿Una bolsita? Sí, digo, algún desperdicio que se le coló en el parabrisas. Ahí viene Juanma buscando, ¿eh? A ver. Vamos a ir un poquito más rápido, a ver si puedo. Sí, es el momento. Él sabe que ahora baja la bandera a cuadro. Se va a jugar. A ver. Si puede mejorar algunas décimas para salir de ese octavo lugar. Muy bien, veremos. Sí, Fontana que viene buscando también la pole, ¿eh? Atención. Vamos a ver el ingreso de Norberto. Y a ver si se va a encontrar con la cuadrícula y el cierre. De lo que es esta clasificación del TCR sábado. Si puede, no pudo. A ver, Juanma. A ver, Juanma, ahora si mejora algo. No, y mirá vos, Rafael Reis da el golpe de escena, ¿eh? En el cierre de la clasificación, lo dicho. Gol brasilero en el cierre. ¿Eh? En el cierre de la clasificación, en la hora, Rafael Reis con el Cupra del W2 Pro GP coloca, baja el 1.30, ¿no? Y lo baja bien, ¿eh? 1.28.4, 1.29.4. ¿Qué me cuenta? Para Rafael Reis. Aprovechó, sí, la mejor condición de pista leve, pero mejor condición de pista en el final. Y sacó un tiempazo de 1.29.8. Segundo lugar para Pedro Cardoso. Tercero, Norberto Fontana. Ah, pero para la grilla invertida Nocetti, ¿eh? Sí, y queda en décimo lugar, confirmado ahora sí, porque ya se cerró la clasificación, Diego Nocetti. Larga primero. Un uruguayo largando la carrera 2. Desde la posición de privilegio que será Diego Nocetti. Con Pernía. Sí, le quitó además eso que buscaba Matías Rossi, ¿no? Que quedó 11. Sí, claro. Se lo quitó por 0,003. Nada. Y otra cosa, Juan Manuel Casilla también va a largar bien en la segunda carrera. Sí, sí. Juan, oportunidad. Juanma tiene... Dos uruguayos van a largar con un argentino en el medio. Que sí, primero y tercero, ¿no? La carrera 2 va a ser con Diego Nocetti liderando y Juanma Casella desde la tercera posición. Así confirmada la clasificación. Reis, Cardoso, Fontana, Gianantuoni, Osman, Suzuki, Batista, Casella, octavo. Pernía, noveno. Y décimo, Diego Nocetti. Esta misma grilla, esos 10... se invierten en la carrera 2. Un décimo Matías Rossi y duodécimo Juan Ángel Rosso, que está con problemas. El co-líder del campeonato, ¿no? En tanto Rosso larga 12,
Cardoso, que es el otro co-líder del campeonato, está largando segundo la carrera 1. Allí el Poleman. Muy bien, el Poleman va llegando a poco. ¿A vos qué te gustaba? ¿Los colores del Cupra? Mirá. Me gusta el Cupra. ¿Sí? Lindo el Cupra negro ese. Está precioso. Le da... Tiene facha. Le da este músculo al auto, ¿no? Le da porte. Sí. Ahí va el brasilero disfrutando. Cupra que han rendido muy bien en varios circuitos, ¿no? Sí, claro. Ah, el año pasado eran dificilísimos de vencer los Cupra. ¿Te acordás que fue Interlagos, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Ahí se va. Sí. ¿Quién consigue en este momento? Y está cerrando entonces lo que es esta clasificación en definitiva de lo que es el TCR South America. Repetirles que mañana vamos a estar con lo que es el streaming para lo que es la competencia 9-20, después 12-20, la más interesante, la del mediodía, que va a tener a Diego Nocetti y a Juan Manuel Casella bien arriba, ¿no? Largando 1-3 para lo que va a ser la competencia, la segunda que tiene este TCR South America. Tal cual. Recién veíamos a Rafael Reis, ¿no? Que allí va entrando a la zona de premiación, digamos, de lo que es la clasificación, circulando bastante por la tierra, ¿no? Quizás esté muy al límite del peso mínimo y buscaba embarrar un poco más el auto para recuperar algunos gramos, ¿no? O algún kilito de peso más, ¿no? Porque si no, no tenía mucho sentido que recorriera la pista por momentos por el lado de afuera, ¿no? Sí, ahí va saludando en este momento, se encuentra con todo el equipo. En definitiva, consiguiendo el uno. Rafael Reis. Para Brasil. Sí, sí. Que fue en el final, ¿no? De buen rendimiento. Sí, sí, en se bajaba la bandera a cuadro, él estaba envuelta todavía. Cuando pasa ante la bandera cuadrada, lo que suponíamos, ¿no? Que algunos iban a intentar ahí en ese último giro bajar el tiempo. A algunos no le salió, a otros sí le salió. A quien le salió fue a Rafael Reis para obtener esa vuelta extrema de 1.29.8 y bajar el 1.30, que parecía inamovible en manos de Pedro Cardoso. Muy bien, a ver si ya lo tenemos para estar dialogando con él, a ver qué dice. Lo escuchamos ahí a Peto. Sí. Vamos. Rafa. Tiempazo increíble con condiciones de lluvia complicadas, me imagino una felicidad. Sí, en el Q1 nuestro carro era muy rápido, a gente fue segundo con pneus usados, a gente ni llegó a colocar pneu nuevo, entonces a gente sabía que estaba muy rápido y veio a chuva y fue aquel banho de agua fría, igual a todo mundo de nuevo, quien tiene peso, quien no tiene, quien, en fin, ninguém tinha andado aquí na chuva até então, mas o carro se comportó muy bien. E é isso, muito feliz, comemorar. A gente está numa etapa importante, perdemos a liderança na última corrida, então essa é uma etapa importante para a gente somar pontos e quem sabe aí voltar a disputa um pouco mais perto. Felicitaciones, Rafa Reis, entonces, que recibe ahora el premio por la pole position del TCR South America, Banco BRD aquí en Mercedes. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora sí, con quien es el poleman del TCR South America, la pausa y ya se vienen los super escarabajos aquí en el polideportivo de Mercedes.